Yo soy como tú. Pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llega a este lugar perfecto. La devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola, mi príncipe y princesa de Jesús. ¡Qué lindo! Ya llegó el día más importante y especial para todos los que amamos a Dios. Que tengas un feliz sábado. Te desea tu amiga Linda. Y el versículo para hoy dice así. Balaam respondió al ángel del Señor. He pecado, pues no sabía que tú estabas allí cerrándome el camino. Si te parece mal que yo vaya, regresaré. Números 22:34. Y la historia se titula Falsos Profetas. Balaam se arrepintió de palabra, no de acciones. Su supuesto arrepentimiento fue como el falso arrepentimiento que muchas veces demostró el faraón egipcio. En realidad, en su corazón imperaba el deseo de obtener ganancias materiales sin importar qué tuviera que hacer para conseguirlas. Estaba gobernado por la codicia, era lo único que lo impulsaba. Por eso, a lo largo de la Biblia, llegó a conocerse como un falso profeta. Un falso profeta pretende hablar de parte de Dios y así engañar a sus seguidores, pues tergiversa las enseñanzas de la Biblia. Los falsos profetas modernos existen y son impulsados por el amor al dinero y estar dispuestos a confundir a las personas con tal de obtener riquezas. Esa fue la experiencia de Balaam. Tres veces mencionó el Nuevo Testamento Balaam. En primer lugar, 2 de Pedro 2:15 dice: andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bozor, que quiso ganar dinero haciendo el mal. Posteriormente, en Judas 1:11 dice: por ganar dinero se han desviado como Balaam. Ya que las estrategias de maldecir a Israel no resultó, fue el mismo Balaam quien le sugirió a Balac cómo podía lograr que Israel fracasara. El fracaso ocurriría cuando las personas se separaran de Dios. Entonces, algunas moabitas visitaron el campamento de Israel para proponerle celebrar reuniones paganas en honor a sus dioses, las cuales involucraban inmoralidad y participación de alimentos ofrecidos a sus deidades, o sea, a sus ídolos. En consecuencia, 24.000 israelitas no pudieron entrar en Canaán, pues murieron ahí mismo. Números 25, 1, 3 y 9. Apocalipsis 2, 14 recuerda este triste incidente y menciona a Balaam como el responsable. Tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándoles a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. Aunque en Números 24 concluye diciendo que Balaam se fue de la región, pronto regresó. Entonces ideó esta estrategia para afectar a Israel. ¿Cuánto le habrá pagado Balac? Ciertamente muchísimo. Aunque no lo disfrutó, pues pocos capítulos después, Balaam murió debido al avance militar de Israel. Querido Dios, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque nos enseñas a través de esta historia que necesitamos caminar a tu lado. Ayúdanos, Señor, no permitas que ni el dinero, ni cosas materiales, ni nada nos aparten de ti, como pasó con este hombre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de Canaan Seventh Day Adventist Church and Dear Ministry.